¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una mañana más, como siempre, en directo aquí a Radio Televisión Marbella, donde comenzamos como en casa, una nueva edición de este programa, de una semana que se nos acaba para nosotros, porque mañana, ya saben, es el último viernes de mes, pleno ordinario del Ayuntamiento de Marbella, que como siempre ofreceremos en directo a partir de las 10 de la mañana. Así que, por lo tanto, mañana no hay programa, pero el lunes sí, el lunes sí estaremos aquí, como decíamos, para contarles muchas cosas, como siempre. Hoy tenemos muchos invitados, así que como ya está el primero de todos ellos a través de la videollamada, y tampoco le vamos a hacer esperar mucho, así que después de eso nos metemos en faena, como siempre, repasando cómo viene el día en lo climatológico, cómo está la luz en el día de hoy, la gasolina, el Euribor, que ya les digo que ha bajado otro pelín más, aunque ya les digo que va a subir, porque va a haber una subida de los tipos de interés en torno al 0,75. Así que háganse una idea de aquellos que tengan que pedir un préstamo, que está la cosa complicada. Pero nosotros vamos a empezar hablando de educación medioambiental, porque quizás ahí está nuestro futuro, el futuro de nuestro planeta, en la educación medioambiental, que muchos ya debemos tener ya casi interiorizada, ¿no? De que debemos cuidar nuestro entorno natural, y lo podemos hacer de forma sencilla con acciones cotidianas, como por ejemplo el plástico a su contenedor, el cartón al suyo, lo orgánico al suyo. Sí, empezando por ahí podemos ayudar también. Bueno, pues vamos a hablar con Juan Luis Villalón, que es el delegado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Hablamos con él porque desde Urbaser también se quiere apostar, ya se hizo con el complejo ambiental, en este caso a dar talleres medioambientales para los centros educativos, pero como llegó la pandemia y se tuvo que suspender, pues ahora se retoma, pero se va a retomar directamente en el aula. Bueno, vamos a hablar, como decíamos, con Juan Luis Villalón, al cual ya le damos los buenos días. Muy buenos días, Juan Luis. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros esta mañana. Igualmente, un día más, como decíamos, que ya ha tenido oportunidad de estar aquí con nosotros. Como decíamos, se retoma esta actividad educativa para los escolares, en concreto hablamos de cuarto, quinto y sexto de primaria de los municipios que están en la Mancomunidad, que son 11 municipios, por lo tanto estamos hablando de un número importante de alumnos que se podrían beneficiar durante este curso escolar de esta actividad, que bueno, que la retomáis sobre todo después de la pandemia. Efectivamente, además esta semana tiene más sentido que nunca, como bien decía al principio, al inicio de esta sección, de que es importante que tomemos conciencia sobre qué hacemos con los residuos que generamos, y precisamente el pasado lunes, que era el Día Mundial del Cambio Climático, tiene un significado mucho más acentuado en esta semana, ya que nuestras acciones de forma directa van a cambiar o están cambiando de forma muy determinante qué es lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Así que debemos de seguir incidiendo en la importancia que tiene la nueva concepción en cuanto a la generación de residuos, y por eso seguimos trabajando de la mano de la concienciación ambiental, y en este caso lo hacemos o lo dirigimos hacia los más pequeños, hacia los escolares, que creemos que son unos transmisores perfectos para poder llevar a cabo el cambio que se pretende, o seguir cambiando lo que hacemos, la gestión que realizamos con respecto a los residuos que generamos. Uh-huh. Bueno, vosotros y decís y creéis que son los que pueden promover el cambio en la familia, el que se tome la decisión de vamos a empezar a separar los residuos, para colaborar, para intentar entre todos ayudar a... Bueno, yo lo de decir evitar el cambio climático creo que ya no va. Creo que ya llegamos tarde, porque la prueba la tenemos ahora mismo, que estamos a... Sí, pero hay que ralentizar un poco en los fenómenos que se están produciendo, y la única manera es cambiar nuestros hábitos de vida para que efectivamente todos estos cambios que se están produciendo pues que aminoren el tiempo en el que se están produciendo, y sobre todo que tengamos una conciencia sobre lo que está ocurriendo realmente, o lo que estamos propiciando en nuestro planeta, porque va correlacionado directamente la forma de vida que tenemos con los cambios y de los fenómenos atmosféricos que estamos viviendo y,
y lo escuchábamos creo que ayer o antes de ayer, que el cambio de la temperatura, por ejemplo, del planeta es algo, es un hecho objetivo, es una información, no una opinión, y creo que no tiene cuestionamiento alguno, y que sí que depende muchísimo de nuestros hábitos de vida y en este caso a través de la materia que estamos, de los residuos, también tenemos algo que hacer y algo que decidir, y en este caso pues lo que tratamos es de seguir apostando por unos mejores datos en cuanto al reciclaje que se lleva a cabo en la Costa del Sol, que hay que destacar que son bastante positivos, bueno, y quizás tiene algo que ver todas estas campañas que venimos realizando en los últimos 20 años, pero eso no significa que tengamos que conformarnos, que tengamos el trabajo hecho, todo lo contrario. Hay un reto muy importante para el futuro, en este caso vamos de la mano de la concienciación y la educación ambiental, y en este sentido se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Vamos a seguir apostando fuertemente por ese esfuerzo que entendemos que se debe de realizar, tanto por las administraciones como individualmente por cada uno de nuestros vecinos. Y por eso esta iniciativa de poner en marcha y no seguir interrumpiendo la educación ambiental de la que se estaba realizando ya con los centros escolares. Y como bien decía, la pandemia se paralizó. Antes de la pandemia, más de 5.000 escolares visitaron el complejo ambiental de la Costa del Sol para recibir o participar en estos talleres. Ahora lo que pretendemos, debido a las obras que se están ejecutando de modernización y construcción del nuevo aula, un aula que va a ser más interactiva, que va a trabajar o va a ir de la mano con la digitalización, que en este caso las nuevas generaciones se relacionan más a través de estas plataformas, y lo que pretendemos que esa interrupción no se vea afectada y que podamos retomar de forma inmediata la educación ambiental con los escolares, y en este caso lo hacemos directamente con los centros educativos, que solo tendrán que solicitarlo al complejo ambiental y nos trasladaremos a cada uno de los centros que así lo soliciten para seguir desarrollando estos talleres que se hacen de una forma muy divertida, a través de juegos, de distintas fórmulas que se hacen de una forma muy amena y enfocada principalmente a los cursos escolares que hacía mención anteriormente, cuarto, quinto y sexto, y que entendemos que, como decía anteriormente, tienen una incidencia muy importante en el seno familiar, ya que los escolares son los mejores transmisores para las propias familias para trabajar en esta materia. Sí, bueno, vosotros creéis que es ahí donde se puede originar el cambio, pero también decís que, o por lo menos constatáis, que hay un gran desconocimiento, por ejemplo, del momento que se pone la basura dentro del contenedor, ¿qué pasa? Y entonces, ¿dónde queréis entrar y explicar? Que viene el camión y se la lleva, pero ¿y qué se hace con ella? También, ¿qué camino sigue cada residuo? Y ¿cuál es la vida que puede tener? Y ¿cómo funciona sobre todo el complejo, ¿no? Son quizás los tres puntos donde queréis trabajar, ¿no? En esta campaña que queréis hacer con los escolares. Efectivamente, a través de estos talleres que comentaba, pues se trabaja en explicar, primero, la importancia que tiene la separación en el origen, porque hay que destacar que si hay algunos residuos que si no se separan en el origen, es muy difícil que luego se pueda producir ese reciclaje o darle esa segunda vida útil. Pues, por ejemplo, papel cartón cuando se mancha, pues ya no se puede reciclar. El ejemplo claro es la caja de cartón de una pizza. No es reciclable, aunque quizás no es algo muy conocido, pero ya no tendría que ir al contenedor azul, sino tendría que ir al contenedor de la fracción resto en este caso. Pues todo eso, explicaciones, junto con el trabajo que se hace una vez que llega al complejo ambiental, una vez que se recoge, cómo se trabaja la separación de cada uno de los residuos, cómo en la fase de triaje se lleva a cabo esa separación de esos residuos y finalmente lo que se hacen con esos residuos. El rechazo, que no tiene capacidad de recuperación, y después el porcentaje que sí se recupera, a dónde puede ir destinado ese material para darle una nueva vida útil y que pase otra vez a la cadena donde podemos consumirlo a través de cualquier otro producto. Y ahí sí que entendemos que hay un desconocimiento de la importancia que tiene y la cantidad de usos que tiene pues muchos de los residuos que ya hemos desechado nosotros a través de depósitos en el contenedor. Y eso es muy importante que se trabaje a través de estos talleres
y en el futuro, cuando se recuperen nuevamente las visitas al complejo ambiental, además lo podemos ver de primera mano con estas visitas de los escolares a la zona de la planta de triaje, donde se hace la separación de forma efectiva, y que los escolares también pueden verla y comprobarla, y creo que es muy importante que no solo los escolares, sino que todos podamos tener conciencia de ello. Y además, desde el centro ambiental, pues no hemos limitado las visitas, ahora sí están interrumpidas por las nuevas obras, pero está abierto también a otros sectores de la población que quiera conocerla y que quiera conocer qué se hace con los residuos del conjunto de la Costa del Sol, que hay que recordar que es una población muy importante, no solo por las personas que viven en cada uno de los municipios, sino también por la población flotante que hay, por ser un destino turístico de los más importantes de España. Uh-huh. Bueno, hay aquí un correo que es comunicacion@costadelsol.eco para que los colegios puedan ponerse en contacto con vosotros para solicitar la visita, ¿no? Efectivamente, a través de este correo, a través de la propia mancomunidad, tan solo tiene que solicitarlo, se pondrán en contacto con el centro educativo con la idea de establecer la fecha más idónea y también la materia, y explicar también la materia con la que se va a trabajar. Es muy importante que todos los centros que puedan, pues, lo soliciten. Hay momentos a lo largo del curso que son mucho más idóneos, por ejemplo, las semanas de medio ambiente, las semanas culturales y deportivas. Los centros tienen distintas fechas en las que pueden encajar este tipo de talleres o de intervenciones por parte de la mancomunidad junto con la concesionaria, y entendemos que es muy importante hacer llegar de primera mano toda esta información a los jóvenes, a los escolares, con la idea de que no solo conozcan, sino que también puedan divulgar esta información que adquieren ellos, o esta formación, para que entre todos mejoremos la gestión de los residuos y, en definitiva, estamos beneficiando al conjunto del planeta. Uh-huh. Bueno, como decíamos, una posibilidad que la mancomunidad pone al servicio de todos los centros educativos, y ahora solo falta que se impliquen, que pidan este material, esta posibilidad, para concienciar sobre todo a estas edades, como decíamos, de cuarto, quinto y sexto de primaria, el poder participar y, por ejemplo, acabar con ciertas noticias o bulos que hay siempre, que la última vez creo que también lo hablamos, aquello dicen, por ejemplo, esa frase muy manida, muy recurrente, que dicen, no se separan, dicen que tú los separas, pero luego lo juntan todo en el mismo camión, cuando llegan allí lo juntan todo, cositas de estas que se pasa un poco en contra de este espíritu de querer ayudar a contribuir a parar o a ralentizar, como decías, el cambio climático. Efectivamente, lo más importante para acabar con estos bulos es participando en estos talleres, visitando el complejo ambiental y conociendo cómo se hace ese tratamiento, y por supuesto que estos bulos no benefician en absoluto a nada de lo que estamos hablando, a todos los fenómenos de cambio climático, a nuestro entorno más directo, al agua que consumimos, al agua en el que nos bañamos y, en definitiva, a todo lo que nos afecta en nuestro día a día. Por lo tanto, es una responsabilidad que tenemos todos y a la que debemos apelar todos, no solo en esta cuestión, sino en todas las cuestiones medioambientales, porque, como decía, hay cuestiones que son opiniones, pero hay otras que es información y que no se puede interpretar. Son datos, y con los datos, pues, lo único que podemos hacer es interpretarlos y poner en marcha acciones como esta, que desemboquen en mejorar de forma directa nuestro entorno, nuestro planeta y el medio ambiente en general. Bueno, pues esperemos que tomen buena nota, sobre todo los centros educativos, para pedir esta opción, que, como decimos, no les cuesta nada, es gratuito. Y digo que vosotros ponéis todo el material, a los profesionales, todo. Efectivamente, así es. Bueno, pues eso, que la gente tome buena nota y que se vayan concienciando, y de paso también los más mayores, hombre, que no cuesta tanto, que no pongan tantas trabas, es que no tengo sitio en casa. Siempre hay soluciones y siempre se puede contribuir. Es un poquito que nos cuesta a nosotros, pero que a la larga va a traer beneficio. Bueno, me acuerdo de la última vez que estuvimos hablando que teníamos por ahí un par de cositas, como eran las cápsulas de café, que me decías que ahí tenemos que buscar algo, alguna alternativa. Bueno, pues precisamente podemos llevar a cabo pronto
alguna intervención en este sentido, porque ya se está haciendo la recuperación, estamos haciendo una de las pruebas y además desde aquel momento hasta ahora pues hay otro fenómeno que son los vapers, que se ha detectado muchísimo en la basura que nos llega al compost ambiental, y también se está haciendo una recuperación a ver cómo podemos tratarlo de forma separada con el resto de los residuos por la incidencia tan directa y considerable que puede causar en la gestión de los residuos. Así que pronto podemos hacer algún programa específico sobre estos dos nuevos residuos que se están generando por los cambios sociológicos que se producen en la propia sociedad, y que es importante que también vayamos afrontando nuevos retos dentro de la propia vida que se va generando en torno a los residuos. Así que esperemos que pronto podamos hablar de ello de forma más concluyente. Muy bien. Ya se está experimentando y recuperando. Bueno, pues tomamos buena nota. Juan Luis Villalón, buena semana, ¿no? Ya le queda poco a la semana, pero que sea muy fructífera. Muchísimas gracias a Radio Televisión por hacer eco y por servirnos de plataforma para llegar a la ciudad. Bueno, pues ya lo saben. Pueden todos los centros educativos de Marbella, en este caso de primaria, pueden solicitar el participar en estos talleres medioambientales que ofrece la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Son gratuitos, simplemente comunicación@costadelsol.eco. Ahí mandan la solicitud, que están interesados, y se pondrán en contacto con ustedes, como decíamos, para con los centros, para ofertar esa posibilidad, esos talleres medioambientales, como decíamos, para ayudar entre todos que nos vayamos concienciando de que es necesario reciclar, porque de esta forma podemos ayudar a, aunque sea paralizar, no, a ralentizar sí el cambio climático, un cambio climático que se nota, porque a estas alturas de octubre, que estemos con temperaturas, tengo yo por aquí ahora mismo de 28 grados, un 27 de octubre, ¿quién lo va a decir? Les voy a decir también, hoy cielos poco nubosos, con intervalo de nubes altas, ligera presencia de polvo en suspensión, según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, más probable durante la mañana. Brumas en el litoral, sin descartar nieblas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso, vientos del este o suroeste flojo, que será más intenso en la comarca de Antequera. Marbella hoy 28 grados de máxima, 19 de mínima, eso es lo que nos espera para hoy, pero para el fin de semana 20-27 para mañana, 26 grados el sábado, 25 el domingo, el lunes también 25, el martes 24, pero prácticamente, como ayer comentábamos, todo despejado, a excepción del martes 1, que aparece una presencia ahí de nubes, pero tampoco una probabilidad muy alta de lluvia, en torno a un 25%, puede que algún momento caiga alguna gotita, pero poco más. En cuanto a la luz, a 18 céntimos, lo tenemos hoy de media el kilovatio, a esta hora se paga 22 céntimos, es uno de los precios más altos del día, mientras que a partir de las 2 de la tarde bajará el precio, estando lo más barato a las 3 de la tarde, que costará 14 céntimos, mientras que lo más caro, que me he ido a la gasolina directamente. Lo más caro será desde las 6 hasta las 10, el tramo más caro será a las 7, que se pagará a 26 céntimos. En cuanto a la gasolina 95, lo más barato tiene que estar hoy a 1,68 € en San Pedro Alcántara, luego estará a 1,75 aquí en Marbella, y a partir de ahí vamos subiendo, 1,78, 1,80, para llegar al tope, que será 1,86 €. En cuanto al gasoil, 1,91 € y 1,96 € lo más barato, y ya a partir de ahí, pues ya saben, a 2 euros, 2,01 €, 2,04 €, 2,06 €, 2,10 €, 2,13 € va a ser lo más caro hoy, ha subido un poquito más. En cuanto a la situación del tráfico, afortunadamente no tenemos ninguna incidencia en nuestras carreteras, se puede circular con absoluta normalidad, aquí lo están viendo, los accesos a Marbella, como también las salidas, también hacia Málaga capital, no hay ningún tipo de problema, ningún incidente ahora mismo en nuestras carreteras. En cuanto al Euribor, el valor que marca hoy, que tenemos la última referencia, está en 2,72 puntos, pero muy atentos porque el Banco Central Europeo hoy va a subir los tipos de interés, va a subir casi un punto, tres cuartos, así que se va a poner
más alto el tema de las hipotecas. Hoy, en cuanto a la prensa, tenemos el diario Sur. Google redobla su apuesta por Málaga como referente mundial en ciberseguridad. El intercambiador bajo la Marina tendrá 29 plazas de autobús en dos plantas. Y la fotografía es para Alejandro Romero, padre de Oliver, en el hospital de San Juan de Deut. Toda la hospitalización del pequeño ayer. La familia espera la decisión de los médicos sobre el momento para operar el tumor cerebral de este joven malagueño, que, como decimos, que ha sido trasladado a este hospital en Cataluña. Un solo examen y más preguntas a elegir. La selectividad va a repetir modelo. Y esto es lo más destacado que tenemos hoy en el diario Sur. En cuanto a la opinión de Málaga, la venta de viviendas y las hipotecas siguen disparadas en Málaga, pese a ese elevado precio del Euribor, ese valor que sube. Oliver ya está en Barcelona para operarse de un tumor cerebral. El niño malagueño llegó a Barcelona en un avión medicalizado procedente de Cancún para ser operado en el hospital San Juan de Déu. El vuelo ha costado 200.000 euros, sufragados por un empresario español que guarda el anonimato. Mientras, Marín deja Ciudadanos a petición del partido tras fichar por la Junta de Andalucía. Hablamos de Juan Marín. O también, en este caso, el Málaga Club de Fútbol ha utilizado ya a 29 jugadores en lo que va de temporada en cuanto a la situación del primer equipo de la provincia. Los agricultores piden un riesgo para salvar cultivos del Guadalhorce, es lo que hoy destaca el diario Málaga Hoy en su portada. La fotografía, las tendencias más terroríficas, los disfraces favoritos para vivir en Málaga la noche de Halloween de este año. Nosotros vamos a hablar ahora de Halloween. Y el padre de Oliver espera que su hijo se recupere. Los médicos practicarán pruebas al niño antes de operarlo del tumor cerebral. Y 7 millones para más de 56 kilómetros de camino para cortar las distancias en el interior es el plan de la Diputación de Málaga. Y Guerra, Alfonso Guerra, El PSOE es otro partido, echo de menos al anterior. Son declaraciones, como decíamos, que recojo hoy la portada del diario Málaga Hoy. Pero, como decíamos, la fotografía de este diario, voy a decir que la pongan otra vez, es para unas jóvenes con unas máscaras o calaveras y todo lo que tienen aquí para el próximo lunes celebrar Halloween. Bueno, pues aquí también vamos a tener nuestra fiesta de Halloween llamada el Sendero Tenebroso. Que aquí lo tengo yo, el Sendero Tenebroso, que va a estar de nuevo en el Parque de la Represa y en la Avenida Nabeul. Como decíamos, vuelve a repetir después del éxito de ediciones anteriores, pero este año ya no hay pandemia, así que por lo tanto se eliminan restricciones. Yolanda Marín, de la Delegación de Fiestas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí, con calor, mucha calor. Sí, ¿eh? Sí, hablábamos ahí de... Estábamos hablando de lo del cambio climático. Bueno, el cambio climático ya no puedo decir que no ha llegado. Es que lo estamos padeciendo ahora mismo con un octubre que lo normal hubiera sido que ya llevaríamos alguna rebequita, algún jersey, y sin embargo... Sí, nos tenemos que haber planteado hacer Halloween en playa, vamos. Sí, te voy a decir que sí. Bueno, volvemos otra vez a retomar esta iniciativa que sobre todo está muy pensada para los más jóvenes. Sí, bueno, la verdad es que Halloween en Marbella se ha convertido en algo muy especial, más bien familiar. Ya no es dirigido a ningún tipo de público, aunque sí este año nosotros, dentro de algunas novedades, yo quiero resaltar, porque es verdad que fue algo muy repetido por mucha gente, sobre todo en partes de lo que nosotros habíamos creado, porque había sido lo que es la zona de Walkendea, lo que es el autobús fantasma, son atracciones que había creado la propia Delegación de Fiesta, el personal de montaje, José María y mis compañeros de montaje. Entonces, la gente nos trasladaban ese terror, ese miedo que le daba a niños de menor edad o en niños que, no depende de la edad, el miedo que le da depende de cada uno, ¿no? Entonces, ellos nos comentaron eso y nosotros este año intentar señalizar y informar a la gente dónde está el mayor terror. Eso es el termómetro del miedo, ¿no? Exactamente, que le hemos llamado el termómetro del miedo. Esto es cuando va a un mexicano o a un hindú, te van poniendo la guindilla. Si son tres guindillas, es que pica mucho. Si es una... Igual.
Si se sube el termómetro del miedo, pues es de más terror. No es terror, es pues verdad que le impresiona, porque es verdad que los actores están muy maquillados y pues les da ese miedo a mucha gente, no hace falta que sean niños pequeños. En la zona, este año hemos ampliado a la zona de Naveus también. Uh-huh. En Naveus va a haber, va a estar las academias que van a hacer su representación en el escenario que se pone, y esa zona pues va a haber de atracciones para niños más pequeñitos, igual que el primer tramo que hay en Arroyo de la Represa. Uh-huh. La zona de Calzado Millán, aproximadamente hasta mediados de Arroyo la Represa, pues será más dirigido a un público menor. Bueno, Yolanda, es que yo estoy viendo aquí en este programita que tenemos, es que una mini feria. Tren Halloween, sí. Barco pirata, aventura Halloween, paseo en barca, saltador Halloween, mini torito, barredora Halloween, silla voladora, la barca vikinga, camas elásticas y jumping. Esto creo que es para los más pequeños. Después pues ya tenemos pues los pasajes del terror. Una mini feria. Bueno, tenemos tres pasajes del terror. Uno de ellos que es la mansión, que es este año un nuevo invento del personal de fiesta que ha querido que volver a hacer otra atracción propia. Y después pues tenemos ya desde jumping ya para niños más adolescentes, desde circus arriba, bueno, es que no te lo puedes imaginar, es tremendo, vamos. Bueno, ya que he dicho la de los niños, voy a decir la del adulto: Casa del Terror, sí. Autobús Fantasma, Los Caminantes Muertos, La Mansión del Pánico, Cementerio Viviente, Killer Circus, El Laberinto del Minotauro, Cementerio de Coches. Luego hay ya talleres, tenemos talleres de maquillaje entre zombies, taller del mago, lo de máscara negra, ahora después te lo pregunto. Sí. Ahora después te lo pregunto. El mago, además hay un taller de Harry Potter, de magia, muy, muy, muy bonito, muy bonito. La verdad que está todo muy bien tematizado, muy bien, muy estudiado, porque yo creo que Marbella puede ser una ciudad calabaza en Halloween. ¿Ciudad calabaza? A mí me parece buena idea. No te puedes imaginar la cantidad de gente que nos llama para reservar sus vacaciones y venir a Halloween en Marbella. Ah, ¿sí? Sí, sí, porque le encanta. Es verdad que a lo mejor, es verdad que hacen muchas fiestas en distintos, pueden, ya sean bares, sean espacios reservados de niños, pero lo que es una ciudad que haga una fiesta como la nuestra, así dirigida a todo el mundo, yo creo que hay pocas, vamos. Uh-huh. Muy pocas. Bueno, pues anotamos esto. Lo de Marbella puede ser ciudad calabaza. Un destino Halloween. Un destino Halloween, ¿por qué no? Yo creo en eso. Uh-huh. Bueno, como hicimos, de momento actividades hay bastante para no aburrirse. Sí, muchas. Y para un poco, por un lado, para ir con los niños, los más pequeñines, y un poco también pensando, ¿no? Los que andamos un poco entre las dos cosas. Sí. Yo tengo pequeñines y adolescentes. Es el día perfecto para ir todos, además todos disfrazados. A mí me encanta cuando veo las familias completas disfrazadas, los adolescentes se están moviendo solos, tú al final estás ahí, estás con el pequeño, cuidando de que está montado en una atracción infantil. La verdad es que yo creo que es un espacio bastante y familiar y un buen día para salir todos. Lo que estábamos diciendo, que este año lo que hacemos es... Se ha ampliado. Se ha ampliado. Se ha ampliado. Se va a hacer. Habéis decidido un poco separar la zona más infantil con la zona más adulto. Sí. Para evitar eso, ¿no? Que quizás los más pequeños. Los más pequeños, pues la verdad es que le dan bastante miedo. El año pasado, comentaron mucha gente, porque además esa zona de zombies que salían al exterior, en ese momento se creaba un poquito. Siempre había un niño llorando. Sí, claro, algún niño se puede llevar una impresión. Vamos a evitarlo. Se puede llevar alguna impresión. Bueno, como decimos, la zona infantil que irá desde la avenida Naveo hasta la plaza frente a Calzado Millán. Sí, exacto. La parte baja, ¿no? Más la parte baja, y ya después empieza un poquito más calor del miedo. Ajá, y esto desde las 5 hasta las 12 de la noche. Pero te pregunto, ¿la zona infantil va a tener un horario...? Nada, todo igual. ¿También hasta las 12 de la noche? Hasta las 12 de la noche. Uh-huh. Creo que las familias, sobre todo las padres, se van a acordar de ti. Dice, esto podíamos cortarlo, ¿no? A las 9 de la noche. El año pasado, acordaros, como era, además estaba todo vallado, todo el mundo tenía que tener su turno. Hubo tres turnos distintos y empezamos desde por la mañana. Se empezó desde un turno por la mañana, otro se hizo a mediodía y otro por la tarde. Bueno, y lo de la máscara negra, que este año va a ser para Antonio Sánchez. Exacto. El fotógrafo, que además que estuvo aquí esta semana. Sí, Antonio Sánchez yo creo que es parte de la delegación,
además sabéis que está involucrado en todos nuestros eventos, le da una visibilidad tremenda y además es que yo creo que lo disfruta. Yo creo que Antonio además tendría que trabajar con nosotros, pedir traslado de Cultura a Fiesta. Porque verdaderamente, pero no ahora, es que Antonio, yo desde que estoy en Fiesta, que llevo 35 años, lo conozco participando, ya sea en carnaval, ya en cualquier evento nuestro. Entonces, esto es una novedad y yo creo que la delegación de Fiesta ha pensado en él porque creo que era la persona idónea para ser nuestra primer máscara negra. ¿Qué es un poco lo de más que queréis reconocer con lo de la máscara negra? Un poco pues aquí, bueno, ¿qué tipo? Pues que también puede haber una persona, exacto, que están involucrados mucho en nuestra delegación, que siempre, bueno, es que Antonio no falla nunca en un Halloween. Sí, Antonio, yo sé que no falla en una feria, no falla en un carnaval. En un carnaval se disfraza. O sea, ¿sí? Cuando llega Halloween también se disfraza. Y cuando llega feria se viste. Se viste de corto. Exacto. Que Antonio es todo. Es tanto, pero es que llega Navidad y es la primera casa que se decora. Si os dais cuenta, y llega, y si hay un partido de fútbol de España, es la primera casa que está con su bandera. La verdad es que Antonio es una persona en este entramado social que está muy involucrado con todo en nuestra ciudad. Bueno, vemos aquí muchas atracciones. Esto también tiene detrás, va a haber muchas personas trabajando esa Somos tantos, siempre digo lo mismo. Estamos en oficina, somos 6 personas y en montaje somos 8. Se trabaja muchísimo. Muchísimo para. Piensa que nosotros tenemos Halloween, pero tenemos que estar 4 días. Llevan ya un mes haciendo y fabricando y ahora nos tiramos 4 días montando. Uh-huh. Allí después desmontamos. Pero es que, si Dios quiere, el día 2 de diciembre se inaugurará. Ya empezaremos con Navidad. Entonces, que nosotros no paramos. Claro, no. Eso me pasaba también con Raúl en San Pedro. Le preguntaba, bueno, tú vas por adelantado. Nosotros estamos ahora, sí, en la feria de San Pedro, pero tú, ¿en qué fiesta estás? No, yo ya estoy en Navidad, yo ya estoy en modo Navidad. Es que nosotros estamos ya en modo Navidad hace 3 meses. Tú debes estar ya en Navidad nosotros, o debes estar no, ya por la cabalgata. No, no, yo ya estamos planificando carnaval. O sea, tú ya vas por carnaval. Es que es todo, es muy complicado, sobre todo el tema de contrataciones. Entonces hacer pliego es complicado, es muy complicado, pero por eso no hay nunca un momento de ¿y cuándo cogéis vacaciones? Pues complicado. Porque cuando no es una feria es una verbena, porque al final la feria de San Pedro pues también hemos tenido que colaborar y apoyar a la delegación de fiestas de San Pedro. Bueno, ¿qué recomendaciones le daríamos a la gente para que puedan disfrutar de lo que vais a preparar para el lunes? Pero un poco para que no haya, tú sabes, que muchas veces nos ponemos todos. Todo el mundo se disfrace, que todo el mundo se relaje, que todo el mundo tenga paciencia, porque sí, va a haber muchas atracciones, pero vamos a hacer mucha gente, porque ya vimos que en el 2021 lo que entraron, como lo podíamos contabilizar, fueron 20.000 personas. 20.000 personas. Entonces, yo me imagino que, pero bueno, aquí no hay valla, entonces da igual, me voy a mover en todo el casco antiguo, me voy a mover en cualquier espacio, sí, pero al final todo vamos a ir con nuestros hijos a las atracciones y nosotros mismos, entonces paciencia, que vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien, que no, después vamos a Disney no y nos tiramos 4 horas en una cola para entrar a una montaña ya, rusa. Pero que digo que no ponernos todos, vamos y aparecemos todas las 7 de la tarde, hombre, si va todo el mundo a la misma hora. Bueno, la franja horaria es grande, es de 5 a 12. Habrá el que tenga el niño más pequeño, que vaya más tempranito, el que es adolescente, que raya a las 8 de la tarde, cuando ya oscurece, que es cuando va un poquillo más de miedo. Pero la verdad que yo creo que sí que hay espacio para todo. Es muy grande el arroyo de la represa. Sí, pero nosotros lo estamos diciendo, pero sí, digo que la gente, paciencia, tranquilidad, que la gente se organice, se planifique. Oye, pues si tengo niños pequeños, voy más a las primeras horas. Si voy tal, un poquito más tarde. Yo después de mis experiencias de los últimos años, que es verdad que nosotros llevamos haciendo Halloween aproximadamente unos 6 años, no más, y de verdad que es que ha ido avanzando, creciendo de una manera que es verdad que es asombroso. Nosotros que estamos acostumbrados a hacer durante muchos años eventos, es verdad que Halloween ha crecido de una manera tremenda. A mí lo que más me gusta es cuando veo esos grupos de amigos que quedan y guasean, oye, ¿qué tal? Quedamos todos, nos vestimos y vamos. Pero hablo de familia completa, porque después ves a grupos de amigos con sus hijos, todos vestidos. La verdad es que es un momento que me llama mucho la atención. Oye, a mí que me no encanta. Te he preguntado por las academias de baile que también van a estar todas allí. Y un poco la academia de baile aquí en esta historia
¿Cómo van a entrar? ¿Cómo tematizadas? Ellas tienen su escenario, tienen su espacio, y ellas además se visten. El año pasado, me acuerdo, Chipi, que iban todas mexicanas preciosas. Sevillanas zombies. No. Ellas son academias de baile y tocan todo palo de baile. Y es verdad que ellas, igual que cuando llega Navidad, bailan los villancicos de Navidad o la música navideña, ahora toda la música, y por qué no un flamenco remix, miedo. Sí, y además lo hacen súper bien. Bueno, que sepan que las castañas van a ver, también van a estar allí las nosotros castañas. Nosotros hacemos ese guiñito a las tradiciones, y nosotros durante en el recorrido entero, desde Naveu hasta arriba Arroyo La Represa, hay varios castañeros con sus castañas. Ajá. Aparte que medio ambiente, ya he visto un montón de carteles por ahí que hay tostón. Yo opino que los tostones, yo en mi casa, es que nunca hemos perdido esa tradición. El día uno vamos de tostón todos. Uh-huh. Nos vamos y seguimos haciéndolo, porque es el momento que nos reunimos muchos de la familia y vamos al campo de un familiar y hacemos nuestro propio tostón. Pero es verdad que viene, creo que medio ambiente, y he visto por ahí vereda, he visto gente que organizan su tostón. Pero nosotros, dentro de nuestro Halloween, que además van a estar tematizadas, todas los castañeros van a estar dentro de nuestro espacio también. Tiene su tradición. Y que va a haber también zonas de fotocall para que se puedan hacer las fotos y demás. Y superhéroes. Es que es un... Yo nada más que invito a todo el mundo que vayan, que va a ser muy divertido. Bueno, pues ya lo saben. A partir el lunes 31, a partir de las 5 de la tarde, para los más pequeñines, que ya pueden ir, como decimos, la familia, en el Parque de la Represa y en la Avenida Naveu, como decíamos, tendremos esta fiesta de Halloween este año, llamado Sendero Tenebroso. Bueno, pues nada, Yolanda, ya ni te pregunto por Navidad ni nada. Uy, ya mismo. No, ya está ahí. Bonita la Navidad. Bonita la Navidad, hombre, sí, una época. Sí, lo único, a ver si acompaña un poquito el tiempo. Como sigamos así, que digo que haga un poquito de frío. Yo creo que sí, que ya es que tiene que llover, ya pedimos lluvia. Es que a lo mejor, yo sí, te digo, en Sudamérica, pues la Navidad más bien acompañada es de calor, porque sí, allí hay otra estación. Pero es que al ritmo que vamos, parece que la vamos a celebrar igual que allí. ¿Quién sabe si en bañador y en la playa? Bueno, pues nada, Yolanda, que sea una jornada muy participativa, que todo el mundo lo disfrute, que todo el mundo vaya, como tú dices, con paciencia. Mucha paciencia, tranquilidad. Porque es para disfrutarlo. Es para disfrutarlo y no para estar ya agobiado, ¡ay, la cola! Y que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pues mira, es un día que al día siguiente es fiesta, que sí, no hay que ir a trabajar y estas cosas. Yolanda, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Bueno, nosotros que ahora vamos a mostrarles y a hablarles de esa iniciativa que se está llevando a cabo en la Biblioteca Ferrón de Alcalá, esa ya denominada Escritores en la Biblioteca. Ayer hubo jornada, vamos a ver cómo se desarrolló. Este año con 4 escritores, lo hemos dividido en 2 periodos para que sea más tranquilo. Esta semana comenzamos con Jesús Carrasco y mañana con Elvira Lindo, y en noviembre, el 23 y 24 de noviembre, tendremos a Rosa Montero y a Julio Llamazares. A Jesús Marchamalo es ya amigo de la casa, le conocemos, es la tercera vez creo que tenemos este ciclo,
Y bueno, yo quiero darle las gracias por continuar con nosotros trabajando en un ciclo que comenzó, lo hablábamos ahora, después de leer un libro suyo sobre biblioteca de escritores. Y bueno, pues le dijimos que nos parecía interesante convertirlo en una conversación en directo. Hay que felicitarle este año por su nuevo programa en la 2 de Televisión Española, Encuentros, muy interesante. De momento solo hemos visto una conversación y bueno, yo creo que merece la pena ver el programa y escucharos. Y a Jesús Carrasco, bueno, pues le conocemos todos por Intemperie, el descubrimiento que tuvimos todos, fue una revolución ese libro, ¿no? Cuando lo leímos en 2013, un escritor ya después de aquella novela de largo recorrido y acaba de recibir un premio muy importante, el Dulce Chacón de Narrativa. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y bueno, y a disfrutar de todo lo que nos tienen que contar. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar aquí un año más. Yo pensaba que eran ya 4 años, pero si está 3 está bien y nos comprometemos ya directamente para el que viene. Gracias por acompañarnos esta tarde. Decíamos que qué tentación el clima, qué tentación el tiempo que hace, que ya estamos un poco cansaditos ya de tanto buen tiempo, ¿no? Y tal, pero que digo que les agradecemos muchísimo que se hayan acercado esta tarde a esta tercera convocatoria del ciclo Bibliotecas de Escritores. Otros 4 escritores nos van a acompañar entre este mes y el que viene para hablarnos de sus libros y para trazar ese retrato tan fidedigno que se hace de alguien a través de sus libros y de sus lecturas. Nos acompañarán efectivamente Jesús Carrasco hoy, mañana Elvira Lindo, y a finales de noviembre, a la última semana, porque dijimos, vamos a darnos un poco de cuartelillo, porque hacer 4 bibliotecas de repente, hipotecar toda una semana, nos parecía que era demasiado pedir a quienes tienen la amabilidad de acompañarnos, de modo que lo dividimos en 2 partes. Estará con nosotros Rosa Montero y Julio Llamazares. Me encanta lo del programa porque voy a llamar a todos y a todas para que confirmar que los jueves veis nuestro programa. Voy a hacer un poco de proselitismo de lo mío. Es un programa de entrevistas, efectivamente, en la 2. Me alterno en la presentación con Elena Sánchez, que es la nueva presidenta. Este jueves, que es mañana, entrevistamos a Santiago Muñoz Machado y el jueves siguiente entrevistamos a Antonio Muñoz Molina, que fue también una delicia charlar con él de su vida y de su literatura. Y bueno, pues hoy tenemos a Jesús Carrasco. ¿Cómo está Jesús Carrasco? Ya le he advertido que nos trataremos de usted, vamos a intentar mantenerlo de la mejor manera posible, porque efectivamente nos conocimos aquí en Marbella hace años, nos invitó nuestro amigo a participar en un ciclo en este mismo lugar. Y el año pasado, cuando daba el paseo matinal, no sé si el primer día, no sé si era Contrapiello, le llamé, se acuerda, y le dije, estoy aquí al lado del mar, acordándonos de nuestra cita, tendrá usted, le dije, Jesús Carrasco, que venir uno de estos años, y dijo, encantado, lo cerramos y aquí estamos. Olivenza, Badajoz, año 72... Y decía yo, y es verdad, deslumbró a la crítica y a los lectores en 2013 con su primera novela, Intemperie. El otro día, este no es mi ejemplar, es el ejemplar de mi hijo el pequeño, que debe ser la primera vez que me hace caso para respecto de una sugerencia lectora. Y mi ejemplar traía una faja, el otro día se lo conté, donde ponía 22 o 28 edición. O sea que es un libro de estos que se llama en el argot de largo, larguísimo aliento. Después, se ha llevado al cine, hay un cómic también, publicó después en el 2016 La tierra que pisamos, fue premio de literatura de la Unión Europea y el año pasado, en 2021, Llévame a casa, que es una novela con la que acaba de conseguir, felicidades, el premio Dulce Chacón de narrativa de este año. No pude ir a Sevilla, saben que siempre yo me persono como los buenos inspectores de bibliotecas en la biblioteca en cuestión, que fotografío, que anoto. Esta vez no fue posible, teníamos viajes los dos y no hubo manera de conseguir ir a Sevilla, de modo que lo que vamos a ver son fotografías que me ha hecho Jesús
y fue gracioso porque el proceso ha sido muy singular esta vez. Hablamos por teléfono de su biblioteca, lo entrevisté hace un par de semanas que coincidimos en uno de los viajes para exprimirle bien sobre su biblioteca y su relación con los libros, y lo primero que me contó, buenas tardes, Jesús Carrasco, es que siempre ha vivido en casas, a ver dónde tengo que darle, siempre ha vivido en casas pequeñas y en una de esas primeras casas construyó, hizo con unos tablones de madera esta estantería de 3 metros que desde entonces ha condicionado todas sus casas. Cada vez que deciden cambiar de domicilio, lo primero que ven es dónde y en qué habitación cabe, y si no cabe la estantería, pues tenemos que buscar otra casa. Hay decenas de casas que no han podido alquilar, comprar, porque no les entra la estantería, ¿no? Así es. Muchas gracias por su presentación, señor Marchamalo. Me va a costar trabajo hablarle de usted a una persona con la que me río tanto como con ese señor, porque es que quien conoce a Jesús Marchamalo pues se ríe automáticamente porque tiene un gran sentido del humor. Efectivamente, esta estantería coincide con mi llegada a Sevilla, donde es mi mujer, y cuando fuimos a alquilar nuestra primera casa, porque siempre hemos vivido en casas alquiladas hasta recientemente que hemos comprado nuestra primera casa casi con 50 años, hicimos una estantería hasta lo máximo que daban los talones, que era lo máximo que permitía la altura de la casa, 3 metros o 3 metros y algo. Y esta estantería ha ido con nosotros en Sevilla pues a 5 o 6 casas ya en las que hemos vivido, y en todas efectivamente íbamos con el metro, pero no lo poníamos en horizontal sino en vertical. Siempre íbamos primero a ver qué altura tenía el techo para saber si cabía la estantería, porque en nuestra cabeza no cabía ni cabe la posibilidad de cortar esta estantería, cerrarla, de quitarle baldas, porque tiene un enorme valor sentimental para nosotros. La construimos con nuestras propias manos, fue el centro de nuestra primera casa, porque así lo fue. Nunca hemos tenido televisión, que en la casa en la que yo me crié era el centro de la casa, como la de tantos españoles de mi época, y puede que de otras épocas también. Y situamos esta estantería con los libros, porque mi mujer también es muy lectora, en el lugar preeminente de la casa, en el lugar más visible, en el centro del salón, porque era el único lugar en el que cabía, y también porque irradiaba cierto ambiente a la casa, ¿no? El libro se respiraba, la lectura, esta afición que es tan importante para nosotros estaba siempre presente. Y además para mí, y seré breve para que me puedas hacer más preguntas. No, no, por Dios, en absoluto. Se trata de hablar tranquilísimamente. Para mí esto, además de una estantería o de una librería personal hecha con nuestras manos, que tiene todo ese sentido y esa simbología para nosotros como pareja, para mí es una biografía. En realidad, ¿no? Cuando me hablaban hace unos años de la diferencia entre libro electrónico y libro digital, hay muchas diferencias, evidentemente. Perdón, libro digital y libro en papel, hay muchas diferencias, hay ventajas e inconvenientes en ambos lados, pero hay una ventaja del libro en papel que no ofrece el libro electrónico, y es que el libro en papel aporta una biografía. Aquí hay libros que yo compré cuando no tenía un duro, cuando estudiaba en Madrid y salía de la boca de metro de Ciudad Universitaria, y en una manta en el suelo pues alguien vendía ediciones baratas de Borges o, en fin, casi sin copyright, casi sin el nombre del editor, ¿no? Y ahí hemos seguido colocando nuestros libros desde entonces. Entonces, cuando yo repaso con mi dedo esta librería, en realidad lo que estoy es repasando mi vida. Y además, lo sé, tengo un recuerdo nítido casi siempre de cómo, en qué circunstancia, en qué momento leí tal libro y cuál fue la sensación que me produjo, porque esa es la otra. Y ya acabo. La estantería es pequeña, yo llevo muchos años leyendo y funciona de la siguiente manera. Están los libros que caben. Cuando entra un libro nuevo que me interesa, un libro que no me interesa tanto sale. Es decir, con los años, el día que me muera, pues será un destilado casi perfecto de cuáles son mis gustos, nuestros gustos lectores, ¿no? Volvemos aquí al plató. Esto era el inicio, en este caso, de Escritores en la Biblioteca, como decíamos, que tuvo lugar en el Hospital Real de la Misericordia. No la Biblioteca Fernando Alcalá, como yo lo había hecho, que ahí me he liado yo con La Palabra Contada, que es otra iniciativa que está llevando a cabo la Delegación de Cultura. Bueno, ahora vamos a hablar de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y vamos a hablar de un programa que tiene, se llama Comunidad Talento Joven. Porque si les dijera que en torno, qué diferencia hay entre jóvenes que se incorporan al mercado laboral después de haberse formado, vamos a decirlo, entre aquellos que no tienen problemas de visión y los que lo tienen, se llevarían la sorpresa de que casi, bueno, yo tengo aquí de una brecha de 7,8 puntos
entre aquellos que se incorporan y los que deciden no hacerlo. Como decíamos, son personas con problemas de visibilidad. Como decíamos, pues de esto trabaja la Fundación 11 con el programa Comunidad Talento Joven. Pero estaba con nuestra invitada, que es, ya lo saben, Cristina Cervantes, que es directora de la oficina de la 11 aquí en Marbella, que ya ha venido más de una vez aquí con nosotros. Muy buenas, Cristina. Muy buenas, gracias. Pero digo, estábamos hablando de libros. Sí. Que en tu caso particular me estabas diciendo que tú eras y eres una lectora empedernida, de esta que te gustaba leer todos los meses un libro. Mínimo. Mínimo. Y sin embargo, tuviste que ir dejándolo porque no podías hacerlo, no podías leerlo. Tuve que cambiar la lectura en papel por la lectura electrónica, el audiolibro, puesto que mi vista no me permitía continuar con mi lectura normal. Pero bueno, es la misma manera, pero adaptada a mi problema visual. Es que todo esto venía porque estábamos escuchando cómo hablaban en esta presentación al Hospital Real de Misericordia, cómo algunas personas no compraban una vivienda, ¿no?, si no podían tener una estantería para sus libros. Pues me decía Cristina, yo ya sé, esa situación ya no la tengo. Desgraciadamente no la tengo. Por desgracia, yo tenía una biblioteca bastante amplia, pero se tuvo que transformar. Pues nada, la transformamos. Bueno, vamos a hablar de Comunidad Talento Joven, porque tenemos un dato que es a nivel nacional, ¿vale? Dice que el 65% de los 150.000 jóvenes entre 16 y 29 años con discapacidad en España no tienen trabajo, no porque no lo encuentra, pero sobre todo es el dato que yo creo que a mí me llama la atención y creo que a los espectadores también, porque no tienen la confianza suficiente en sí mismo para entrar en el mercado laboral. No tienen confianza, no se ven capaces de poder trabajar. Aquí nos podemos encontrar varias dificultades. No solamente el propio usuario con discapacidad, sino el entorno que le rodea, que puede llegar a ser limitante. Ya es complicado una persona con discapacidad joven que quiere terminar sus estudios y se plantea, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Seguir estudiando? ¿Intento trabajar? Y muchas veces, por desconocimiento, más que por otra cosa, el mismo entorno limita ese querer progresar. ¿Para qué se saca este programa? Pues no solamente para asesorar y formar a las personas con discapacidad, a los jóvenes con discapacidad, sino para formar a lo que rodea al joven con discapacidad, al entorno familiar y al entorno de especialistas que tratan a estos niños o estos jóvenes. Porque uno de los factores que a veces no tienen, por los que no tienen esa confianza en sí mismos, está en el entorno familiar. Y no lo decimos negativamente, sino quizás en un exceso de querer a esa persona que no tenga problemas, le están sobreprotegiendo. Exactamente. El problema no es que no dejen de hacer, sino que sobreprotegen en demasía. Y lo que origina es una persona que no sabe cómo avanzar, se queda estancada. Y hay que intentar enseñarle a la familia que una persona con discapacidad tiene las mismas posibilidades y las mismas capacidades adaptadas a su problema para seguir avanzando, para entrar en el entorno laboral y para seguir formándose. Y nosotros tenemos que ayudarlos a que lo hagan. No limitarlos. Nosotros mismos ponemos esas barreras y hay que aprender a tirar esas barreras. Entonces se crea este programa para tanto ayudar a la familia, a los terapeutas que rodean al niño o al adolescente, y para ayudar al adolescente a progresar, buscando mejorar sus capacidades, a sacar adelante sus puntos fuertes, a fomentar los débiles y mejorarlos, y a que sea capaz de hacer todo lo que cualquier persona somos capaces de hacer con y sin discapacidad, porque somos exactamente iguales. Bueno, el programa se llama Comunidad Talento Joven, pero es un programa muy nuevo, pero muy reciente, porque creo que solo lleva un mes funcionando. Está recién estrenado y la verdad es que el objetivo es muy, muy importante
muy prometedor y esperemos que consigamos los éxitos que pretendemos. Bueno, como decíamos, tan solo un mes, ya digo, los datos que tenemos son a nivel nacional. Cuenta con la participación de más de 400 familias, jóvenes y profesionales inscritos y están ayudando ya a más de 250 jóvenes a buscar un empleo. Me decías que en Marbella, en este caso la fundación, estaría en Málaga, ¿no? A ver, la sede principal está en Málaga, pero aquí tenemos una persona encargada de la zona de Marbella y cuando hay reuniones de tipo laboral, de tipo de entrevistas laborales, se utiliza la sede de la ONCE en Marbella para reunir a las personas que se citan. Esto que estamos hablando, que son datos que son a nivel nacional, aquí en Marbella también vosotros habéis constatado, veis esos jóvenes que no continúan o porque no se atreven o porque no lo encuentran, esa posibilidad de un trabajo. Hay una gran cantidad de personas que, ajeno a que pueden seguir formándose, terminan la educación obligatoria y se quedan al margen y no saben cómo seguir. Entonces, para eso se creó esto, para intentar asesorarlos y además ayudarlos no solo a fomentar y a potenciar sus habilidades, la comunicativa, de diferentes competencias, sino también a enseñar a la familia a que los ayuden y los animen, siempre buscando un objetivo viable, porque no podemos crearle falsas expectativas, porque cada uno tenemos nuestras limitaciones cuando tenemos una discapacidad, pero eso no nos impide seguir adelante. Entonces, en base a nuestra discapacidad, plantearnos unos objetivos viables, unos objetivos que sepamos que la persona lo puede hacer y que lo que va a hacer es ayudarlo a seguir avanzando, no a ponerle más trabas, que lo que haga es desmoralizar. Eso es lo que se pretende con esto. Vale. Pues como decíamos, un programa Comunidad Talento Joven que ya está disponible, que si quieren información, simplemente acudiendo, ¿no?, allí a las oficinas aquí en Marbella. Aquí en las oficinas, si no, lo ponemos en contacto con Portalento, con Inserta Empleo, que pertenece a Fundación ONCE, que está dentro del grupo social. Bueno, como decíamos, una opción, porque claro, que cuando siempre hablamos de ONCE, yo creo que la gente lo asocia o cree que, bueno, que al final van a ser vendedores. Sí, la gente de la calle. No. Pero ahí pueden y además dentro de la fundación y dentro de la ONCE pueden trabajar en muchos distintos departamentos o en otros lugares, pueden ser administrativos, pueden ser, vamos. A través de Fundación ONCE abrimos el campo a todas aquellas discapacidades ajenas a la discapacidad visual y a la ceguera total. Nosotros contemplamos todas las discapacidades, no solamente la visual, que es la que lleva ONCE. Con Fundación lo que pretendemos es fomentar el desarrollo laboral de cualquier persona con cualquier discapacidad. Eso es, que no solo son personas que yo al principio he dicho, claro, porque lo organiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pero que también, precisamente, hay trabajadores de la ONCE que no tienen un problema de visión, sino tienen otro tipo de discapacidad. Es que uno de nuestros lemas, uno de nuestras luchas diarias es el seguir luchando por la inserción laboral de cualquier persona con discapacidad sin distinción. Comunidad Talento Joven, como decíamos, un programa que ha empezado a funcionar hace tan solo un mes, pero que quiere sobre todo conseguir romper la brecha. 7,8 puntos ahora mismo quiere decir que de cada 10 jóvenes que han terminado su formación y van a buscar un puesto de trabajo, de cada 10, casi 8 con algún tipo de discapacidad no lo hacen. O sea, estamos diciendo que es solo un 20% se atreve, o se ve con la capacidad suficiente para ir a trabajar. Es un objetivo muy, muy importante, es un objetivo muy determinado, pero que yo creo que con la ayuda de todos, tanto de nuestra parte como de los usuarios y la familia, se puede conseguir bajar esa brecha, seguro, como hemos conseguido tantísimas cosas. Bueno, pues como decimos, todo esto es un camino que empieza ahora, que va a ser un camino largo, pero poco a poco, Cristina. Todo tiene un inicio y un avance, y yo creo
que con un granito de arena de cada uno de nosotros, esa brecha la quitamos y la bajamos seguro. Bueno, pues será otro muro que derribar, seguro. Que de eso ya tenéis vosotras experiencia, que habéis tenido que muchas cositas que tener que demostrar que sí se pueden hacer, y no los límites que le puede poner la sociedad en sí. Hay que tirar la barrera, no subirla. Sí, es que mira, precisamente estaba viendo esta mañana que Sara Almagro, que la conocemos perfectamente todo el mundo aquí en la ciudad, estaba en un programa de Telecinco, creo que se llama Got Talent, creo que es, y ella salía diciendo, hablando de ella misma, diciendo que lo que quería demostrar que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. No nos la ponen de fuera, somos nosotros mismos los que muchas veces decimos que esto no se puede hacer, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos así y no podemos. Pues un poco, aquí lo podemos llevar también. Demostrar que a todos esos jóvenes y sobre todo a sus familias, que pueden trabajar. Por supuesto. Perfectamente. Pues Cristina Cervantes, directora de la Oficina 11 Marbella, una vez más, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, como siempre. En este sofá que tú estrenaste. Sí. Eso siempre te irá acompañado. No me lo voy a llevar a mi casa. Este sofá se estrenó contigo. Todo empezó contigo. Bueno, pues Cristina, muchas gracias. Nosotros que aprovechamos para ir a la publicidad, a nuestra primera pausa, y volvemos en unos minutitos.